Una auditoría interna encontró importantes deficiencias y lapsus en la relación de Naciones Unidas con dos fundaciones y varias organizaciones no gubernamentales vinculadas con un supuesto caso de soborno que implicaría al expresidente de la Asamblea General, John Ashe, y al viceembajador de República Dominicana, Francis Lorenzo. La auditoría de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna indica que el hecho de que la ONU no investigara a varias ONGs antes de tratar con ellas puso en riesgo la integridad, independencia e imparcialidad de Naciones Unidas.